tenido oportunidad de conversar con el abogado Roberto Ramírez Aldana, quien pues ahora es el fiscal que está al frente de esta investigación, y nos ha confirmado que el estado procesal de esta causa está precisamente a un paso de que se pueda resolver conforme al día y hora para la celebración de la audiencia preliminar. Es de hacer notar que según las formalidades que el Código Procesal Penal establece para la celebración de esta audiencia, en esta el Ministerio Público pues podrá formalizar los cargos contra este joven o en su defecto solicitar el sobreseimiento provisional o definitivo que ya pues también lo establece nuestra norma procesal. Esta es la situación de momento y pues reiteramos, básicamente estamos a la espera de que se señale el día y la hora para la celebración de dicha audiencia. Bueno, lo veo injusto, más que todo rompiendo las leyes, violentando los derechos de Kevin, porque para empezar a Kevin lo fueron a sacar a las 5:30 de Támara, cosa que aquí abren hasta las 8:00 de la mañana. En segundo lugar, nuestros abogados dejaron un escrito que a Kevin esa semana no podían hacerle nada porque nuestros abogados no están presentes, y aún así al juez Claudia Aguilar no le importó y mandó a llamar a Kevin que le vinieran a hacer este examen. ¿En qué consisten estos exámenes? Son exámenes psicológicos y físicos. El examen físico creo que sí se lo hicieron, pero el psicológico tenemos orden de los abogados defensores de que Kevin no puede hablar con nadie si ellos no están acá. ¿Cómo ven el proceso los familiares de este juicio? No sé, sinceramente lo veo como maldad en contra de Kevin, maldad. ¿Por qué? Porque, mire, las peticiones que nuestros abogados piden las niegan. Nuestros abogados pidieron recusación por el juez, no la aceptaron. Dejaron al mismo juez viendo todas las anomalías que habían desde la primera audiencia y aún así no les importó y no les importó las palabras de nuestros abogados. Y tercero, ustedes mismos pueden comprobar ahorita que la palabra de nuestros abogados prácticamente no vale ni en la fiscalía ni ante los jueces, porque ellos dejaron un escrito y no les importa y aún así traen a Kevin acá. Entonces desde aquí se ve la maldad que tienen contra Kevin. Bueno.